Sí, bueno, sí. Sí. Sí, bueno. Bueno. Estamos. Muy bien, querida familia, que nos honra con su presencia en esta hermosa hora. Quiero decirles, si ahí están ahí adentro o alrededor de la casa, que pasen aquí en este corredor. Aquí hay lugar para que nos sentemos, estemos cómodos, ya que somos pocos, vamos a aprovechar mucho también. Así que es un privilegio santo poder estar aquí en la casa de nuestros hermanos. Hermanos, yo estaba pensando hace un momento que años atrás no se pensaba, hermanos, que un día íbamos a estar congregados aquí con esta familia. Se escuchaba sonar que la familia Soto nunca iba a haber cristianos algún día. Pero ¿quién como la mano de Dios, verdad? Dios hace la obra, Dios hace las cosas, hermanos. Y hasta hoy estamos reunidos y no hemos estado por primera vez. Hemos estado varias veces y estaremos todavía muchas veces más. Así que es un privilegio santo poder estar aquí en la casa de nuestros hermanos. Para ello, soy el presidente del Consejo Local de la Iglesia. Me dan el privilegio, me da la familia el privilegio de darle la bienvenida a cada uno de los presentes. Así que voy a iniciar. Yo quisiera ver, ¿dónde está la familia de hermano Neto, hijos, nietos, nueras? Ahí están, que levanten la mano. Ahí están la familia, ahí están los nietos, las nietas. Qué lástima que no hay hombres, ¿verdad? Puras mujeres. Así es, así es. Así que ahí está la familia. No están todos, pero por lo menos está la familia. Así que de mi parte como presidente y parte de la familia, bienvenidos hermanos de la familia. También hermanos, quiero dar la bienvenida al hermano que expositor de la palabra. ¿Quién será que levante la mano, hermano Guillermo? Hermano Guillermo, si lo bendiga. Usted es el expositor de la palabra en este día y los buenos consejos que se va a dar usted a los hermanos en este día. Así que entonces, bienvenidos también a la hermana que va a dirigir. Por ahí quiere salir por la ventana, pero no puede. Pero más al ratito lo van a ver ustedes. Muy bien, sigo. Ah, también, mis hermanos, que los mariachis. Bienvenido, hermanos. Hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿verdad? Ebenezer, el Señor los bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta familia. Vinieron de sorpresa, pero así es. Señor los bendiga. Bienvenidos, hermanos. Ah, al hermano Marvin y su esposa. Los del. ¿Qué dicen los hermanos? Los del Trump, ¿verdad? Así que entonces, bienvenidos, hermanos. Hermano Marvin y su esposa. El niño ahí, el Señor los bendiga. Ustedes van a estar ahí con el audio o con la transmisión. El Señor me los bendiga, hermanos. Así que bienvenidos a los hermanos de la Iglesia Sol de Justicia. ¿Cuántos hermanos hay? Yo creo que la iglesia no se hizo presente porque este convivio es familiar. Así que ahí estamos los cuantos que estamos. Que levanten la mano los hermanos que venimos de la Iglesia Sol de Justicia. Mano Herman y toda la familia. Gracias, hermanos. Señor los bendiga. Esto no es la iglesia, esto es una familia nada más. Así que bienvenido, hermanos. También quiero dar la bienvenida, si hubiera ahí, como dijera anteriormente, si hubiera algún hermano, un tío, un primo de hermano Neto, si hay, sean bienvenidos. Amigos, si nos honraran con su presencia, también bienvenidos. Así que entonces, hermanos, seamos bienvenidos todos aquí para llevar esta actividad que nuestros hermanos tienen. Y sin antes se adelantaron, porque aquí dice que 68 y 75, ¿verdad? Así que lo que dudamos, a ver quién será el de 68, quién será el de 65, así como están sentados. Ajá. Como ustedes pueden ver, la hermana 68, el hermano 75 años. El Señor los ha bendecido, aunque muy tarde. Están dando el privilegio de servirle al Señor, pero así es el plan de Dios.
Así que entonces, bienvenidos toda la familia, los cumpleañeros, el Señor me los bendiga. Este es el tema. Este es el tema de la enseñanza, los cumpleañeros, ¿verdad? Así que bienvenidos, voy a invitarles a que se pongan de pie, oremos y después continuamos con el programa. Oremos. Soberano Padre, muchas gracias te damos, Señor, porque nos has dado este día, nos diste nuestro descanso en la noche. Despertamos, vimos los rayos del sol, vimos la nube, y Señor amado, vemos el aire y todo lo que enverdece son obras de tus manos. Y nuestra vida, ahí está también, Señor. Muchas gracias, porque un día reconocimos que tu Hijo murió en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado donde andábamos, Padre bendito. Muchas gracias. Bendices la familia, bendices los cumpleañeros, y se han sacrificado, han hecho algo para nosotros. El Señor los bendiga. Muchas gracias, Padre, porque les has dado años de vida a mis hermanos y les seguirás hasta donde tú les vas a cortar la vida. Te los dejamos entregado en tus manos. Bendices el programa antes de desarrollarse. Todo queda en tus manos. Oramos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos. Voy a dar el privilegio a hermana Rosy, que va a llevar la dirección del programa en esta hora. Amén. Dios nos bendiga en esta hora de la mañana. ¿Estamos gozosos? Amén. Bueno, muy pocos, ¿verdad? Porque no estamos muchos, pero sabemos que somos hijos del Señor y tenemos que estar siempre gozosos, dice la palabra del Señor. Muy bien, quiero suplicarles a que se pongan ahí de pies para poder cantar el himno de bienvenida. Nos vamos a dar la bienvenida a los cuantos que estamos. Vamos a cantar este precioso himno 635. Ahí pues, si usted puede darle la mano al quien está a su lado, pues lo puede hacer. Vamos a cantar. Cantemos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Amén. Seamos bienvenidos a este hogar. Y gracias al Señor, ¿verdad?, por
los años de vida que nuestros hermanos están cumpliendo, y es motivo de agradecimiento al Señor, y es por eso estamos en esta hora de la mañana aquí en este lindo y hermoso hogar que Dios les ha concedido a nuestros hermanos, a hermano Ernesto y su esposa. Vamos a continuar, hermanos, vamos a cantar un himno más, el 361. Grande gozo hay en mi alma, dice este precioso himno. Cantemos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz. Veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén. Grande gozo hay en la vida de nuestros hermanos por haber también encontrado a Cristo. Decía nuestro hermano presidente, pues nunca pensábamos que aquí en este lugar iban a haber hijos del Señor, pero creemos que la palabra del Señor dice que antes de la fundación del mundo, Él ya nos tiene predestinado. Así que estamos tan gozosos por la vida de nuestro hermano Ernesto, por haber encontrado a Cristo, aunque ya a una edad ya muy grande, ¿verdad? Pero creemos que su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y qué bendición es poder tener, ¿verdad?, a nuestro hermano con vida, sirviendo al Señor. Permanezcan así de pie otro momento. Voy a dar el tiempo, hermano Guillermo, quien viene para dirigirnos con la oración para continuar el programa en este día. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, en esta hermosa hora. Gracias, Padre bendito, por la vida que tú nos has dado. Gracias, Señor, por nuestra salud, bendito Padre. Aunque como carne y hueso que somos, bendito Padre, quizás hay dolor en cualquier parte de nuestros miembros.
pero gracias porque no estamos postrados en una cama, bendito Padre. Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos en este hogar, dándote la honra y la gloria con las alabanzas. Seigas tú, Señor, al inicio de este programa, seigas tú que vayas a ayudar a tu hija, Señor, con las alabanzas, seigas tú en sus pulmones, en su garganta, y así también a las participaciones, Padre bendito, seigas tú también en todo lo que se va a llevar en esta mañana. Bendice, Señor, tu palabra también, que será enseñada, Padre bendito. Bendice a todos, bendice a los hermanos que están cumpliendo años, Padre celestial. Seigas tú, Señor, en sus vidas, dándote gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Amén. Gracias por permanecer de pie, mis amados hermanos. Vamos a continuar. Dice el Salmo, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Así es que gocémonos, hermanos, los hijos del Señor también nos gozamos, ¿verdad? Porque tenemos a un gran rey en nuestro corazón, y es por eso nos gozamos en el Señor. Vamos a continuar cantando, hermanos, otro bello himno, y este himno lo encontramos en el número 60. Nuestro Dios y Padre eterno, dice el precioso texto, será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, dice en Rut 4:15. Vamos a cantar este precioso himno, cantemos. Nuestro Dios y Padre eterno, a sus hijos cuida tierno, con amor los guía siempre, en su seno los protege. En pobreza o abundancia, su fiel provisión alcanza. Aunque pruebas mil asaltan, sus cuidados nunca faltan. Sabe de sus aflicciones, siente sus tribulaciones, les consuela en tristeza y les da su fortaleza. De su amor constante y fuerte, ni la vida ni la muerte nunca pueden separarles, protección se goza en darles. A sus hijos Dios sustenta, bendiciones les aumenta, ni avecillas en su nido tal cuidado han recibido. Amén. Qué lindo es el mensaje, que el Señor nos sustenta y bendiciones nos aumenta. Amén, hermanos. Amén. Dios bendiga ahí a los hermanos que están, ¿verdad?, ahí con la transmisión, quizá no con muy buena señal, pero ahí están haciendo el trabajo. Que Dios bendiga la vida de hermano Marvin y también a los que nos están viendo. Quizá hermana Lore y sus hijos y su hermana, su sobrina, están también alegres viendo, ¿verdad?, lo que se está realizando. Que Dios me los bendiga allá, hermana Lore, y a su familia, quizás su esposo también, que el Señor me lo bendiga. Vamos a continuar, mis amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, y esto viene a leerlo nuestro hermano Herman. Muy bien, buenos días a todos, que el Señor les bendiga, y pues todos estamos de fiesta, ¿verdad?, porque nos incluimos
en la fiesta de los hermanos. Les invito a que llegue a su Biblia en el libro de los Salmos, el número 71, del 1 al 20. Ahí ponerse de pie. Todos juntos vamos a leer. Dice así: En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórrame y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustento desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Se llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperé siempre, te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sea su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún la vejez, las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posterioridad, y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú que has hecho ver más angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Amén. Amén. Dios bendiga la bendita palabra del Señor que hemos podido leer, una palabra tan linda que ahí el salmista David decía. Vamos a continuar, ahora vamos a escuchar música. Para eso fueron invitados los hermanos, así que tomen su tiempo, mis amados hermanos, para que ustedes también vengan a cantar las alabanzas al trono de la gracia de Dios. Bueno, sí. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, en este precioso día. Dios les bendiga a todos, familiares, que por ellos, a esta bonita pareja que podemos ver, ¿verdad? Pues bendiciones a nuestro hermano, nuestra hermana, de parte del mariachi, pues le deseamos muchas felicidades. Y ahora sí que por los años que podemos ver ahí, 68 y 75. Qué bendición tan grande, de veras. Poder ver a esta bonita pareja, de verdad. Hace ratito platicamos, pues es una bendición, hermano, de veras, de verlos, ¿verdad? Bueno, de parte del mariachi, de Benecer, ¿qué le deseamos, hermanos mariachi? ¡Felicidades!
Pues muchas felicidades. Bueno, vamos con este canto, Mañanitas Cristianas. En esta hermosa mañana les venimos a cantar. Ahora que cumplen años, ya es hora de despertar. Mira por tu ventana que ya el alba vislumbró el dulce aroma matutino. Por la corona caducó. Levántase, mi hermano, damos gracias a Dios. Los ángeles del cielo están de fiesta hoy. Levántase, mi hermano, damos gracias a Dios. Los ángeles del cielo están de fiesta hoy. Y los ángeles del cielo, cuando hay cumpleaños, hay los cielos, hay fiesta también. Y nos gozamos de una manera especial. La luna y las estrellas desaparecerá. El gorrión y la calandria empiecen a cantar. Los pájaros vuelan dando gracias a Dios. Y nosotros cantamos, pues cumplen años hoy. Levántate, mi hermano, damos gracias a Dios. Los ángeles del cielo están de fiesta hoy. Levántate, mi hermano, damos gracias a Dios. Los ángeles del cielo están de fiesta hoy. Estamos de fiesta, hermanos, amén. Estamos de fiesta. Bueno, que por esta pareja, veras, estamos aquí. Bueno, yo no lo sabía dónde, pues hicieron bacantón. Pues pensé que allá abajo. Bueno, pues sí. Bueno, pues ya tiene muchos años que estuvimos en este hogar. Y pues la voluntad de Dios ha sido. Hay un canto especial para esta gran mujer. Espero de que escuche este canto, y pues va dedicado también a mi hermano, y que dice: mujer, mujer virtuosa. Y este canto dice así: mujer virtuosa, eres como una rosa del jardín de mi Dios. Mujer, obra de Dios preciosa, eres la más hermosa que a tu vida llegó. Eres la ayuda idónea que a tu vida llegó. Eres mujer bonita, eres la esposa tuya que a tu vida llegó. Eres mujer bonita, eres la esposa tuya por voluntad de Dios. Gracias, Señor.
por esta gran pareja que podemos ver. ¿Y por qué no le damos un aplauso a la pareja? ¡Qué beso, mero! Pues los veo tristes, no están tristes, estamos contentos. Dios bendiga, hermano siervo. Bendiciones, hermano, que nos trae la palabra. Amén. Mujer, y eres mujer virtuosa, eres como una rosa del jardín de mi Dios. Mujer, obra de Dios preciosa, eres la más hermosa que a tu vida llegó, mi hermano. Mujer, eres la ayuda idónea que a tu vida llegó. Eres mujer bonita, eres la esposa tuya que a tu vida llegó. Eres mujer bonita, eres la esposa tuya por voluntad de Dios. Amén. ¿Se gozan, hermanos? Yo creo que estamos contentos y pues es día de fiesta. Bueno, cantamos otro canto. Cumpleaños feliz. Cumpleaños felices te da este mariachi, cumpleaños felices te da el Salvador, que a cada momento Él te está bendiciendo, en este cumpleaños Él te brinda su amor. Cumpleaños feliz, larga vida tenga y a Cristo ser bien. Cumpleaños feliz, corona te ponga el Dios de Israel. Da gracias, hermano, al Verbo divino, pues Él con su sangre nos vino a comprar. Si aquí en esta tierra tú eres peregrino, sé fiel hasta el fin y Él te va a coronar. Cumpleaños feliz, larga vida tenga y a Cristo ser bien. Cumpleaños feliz, corona te ponga el Dios de Israel. Bueno, pues no preguntamos cuántos cantos. Queríamos cantar 15, pero no sé si faculta. Bueno, dicen los hermanos que sí, ¿verdad? Bueno, pues a él nos invitaron y de veras nos sentimos muy contentos aquí de parte del mariachi de Benecer. Nos sentimos muy contentos de veras porque de veras Dios nos preste la vida y la salud. Queremos cantar también un canto especial para este gran hermano que podemos ver aquí, ¿verdad? Pues bueno, pues yo lo veo como Pedro Infante, ¿verdad? Ajá. Qué guapo el hermano, de veras, qué precioso, ¿verdad? De veras. Y bueno, vamos a cantar a este gran hombre también un canto. Y traemos cantos especiales para esta bonita pareja. A ti, padre querido, te traigo esta alabanza. Eso, mero. Claro que sí, de veras. Bonita pareja que podemos verlo. Y les deseamos muchas felicidades, mi hermano, de veras. Pero muchas felicidades. Que Dios les dé muchos, pero muchos años de vida. A ti, padre querido, te traigo esta alabanza. Hoy vengo, hoy rendido, a pedirte perdón. Cuando era yo pequeño, cuidaste de mi vida.
esos lindos brazos me viste tu crecer. Desvelos y muchas penas pasaste por mi culpa. Eso mi Dios, Él sabe si te va a recompensar. Gracias, oh Padre mío, por darme tus consejos. Y ahora que estoy grande, te vine a agradecer. Gracias, Señor. Gracias, hermano, por dar la vida y la salud a sus hijos. Y aquí lo podemos ver a este gran hombre. A ti, Padre querido, te traigo esta alabanza. Hoy vengo hoy rendido a pedirte perdón. Cuando era yo pequeño, cuidaste de mi vida. Y en esos lindos brazos me viste tú crecer. Desvelos y muchas penas pasaste por mi culpa. Eso mi Dios, Él sabe si te va a recompensar. Gracias, oh Padre mío, por darme tu cariño. Ahora que estoy grande, les vine a agradecer. Amén, hermano. Pues bueno, con estos cantos dejamos el tiempo. Yo creo que hay un orden y dejamos el tiempo, hermana, y luego seguimos continuando. Amén. Dios bendiga el ministerio de nuestros hermanos del mariachi Ebenezer. Qué bonitos cantos que han entonado. Ahí pues cantaban uno de la mujer virtuosa. Y el otro que acaban de cantar al Padre, ¿verdad? Y qué bendición es poder... qué bendición de los hijos es tener, ¿verdad?, a ellos todavía con vida. Así que Dios me los bendiga a los hijos, ahí a Vale, que está, ¿verdad?, en estos momentos. Yo sé que él está agradecido con Dios también por la vida de sus padres, que Dios les ha concedido vida hasta este año, ¿verdad?, a pesar de la pandemia que está pasando, pero bendito sea el Señor, ellos están ahí con vida, quizás un poco con enfermedades, pero el Señor los está sosteniendo. Que Dios bendiga a los hijos entonces, a sus hijas que no están acá en estos momentos, pero sé que los están mirando y también ellos han podido ahí visualizar, ¿verdad?, o escuchar las alabanzas que han entonado nuestros hermanos. Así que Dios bendiga entonces a todos, que Dios nos bendiga a nosotros también. Quizás yo, pues, ya mi padre no vive, ¿verdad?, pero tengo a mi madrecita, que el Señor me la bendiga también, y a todos en estos momentos, que el Señor bendiga a cada uno. Vamos a continuar, hermanos, vamos a cantar otro himno más. Creemos que hemos venido para cantarle al Señor. La palabra del Señor dice que dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Así que le estamos dando gracias a Él, porque esta es su voluntad de poder estar en este hogar. Vamos a cantar entonces, vamos a cantar el precioso himno que dice: un año más nos da el Salvador. Creemos que el Señor nos está dando un año más y estamos para servirle. 608, vamos a cantar este precioso himno.
cantemos. Un año más nos da el Salvador, un año más de gracia y amor, para servirle de corazón, para servir a sabemos cuánto tiempo nos queda, pero tenemos que seguir sirviendo al Señor. Ya hemos entonado las alabanzas, mis amados hermanos. Ahora vamos a escuchar la bendita palabra del Señor y voy a dar el tiempo a nuestro hermano, quien está preparado para darnos el alimento en estos momentos. Bueno, que el Señor bendiga a todos los presentes en esta hermosa mañana. ¿Cuántos están alegres? Yo creo que todos estamos alegres, contentos, porque aquí estamos en la fiesta espiritual. Ahí agradecemos ahí a nuestro hermano por tomarnos en cuenta también, para estar aquí en su alegría, porque ellos son los que están de fiesta. Y sin que no estuvieran de fiesta, no estuviéramos también aquí reunidos. Dios bendiga ya a los mariachis que aquí están también. Qué bendiciones cuando el Señor nos use, nos dice, ahora sí, ahí hay trabajo que hacer. Creo que nadie se niega en el trabajo del Señor. He dicho, ayer me llamaban también, decían, hermano, ¿qué posibilidades tiene para el próximo martes para una acción de gracia? Y dije yo, ¿por qué todos los martes están celebrando ahora? Ya tiene 15 días, estuvimos también dando gracias por unos niños que también cumplieron años. Y hoy estamos por estos dos parejas, para entre 8 días otras dos parejas también. Van a cumplir años, qué bendición cuando hemos oído ahí que cuando los hijos celebran la fiesta de quienes, de los padres. Creo que aquí no fueron ellos que dijeron voy a celebrar mi fiesta porque ya voy a cumplir años, sino son los hijos, las hijas que dirían ahora sí vamos a hacer una acción de gracias por la vida de nuestros padres. Qué bendición cuando los padres todavía están con vida en medio de nosotros.
Pero cuando uno no tiene, he dicho siempre, cuánto anhelamos a tener a nuestros padres. Cuánto anhelamos a tener a nuestra mamá. Parece, como he dicho siempre, parece que porque ya tenemos bigotes ya grandes, ya no necesitamos de ellos. Pero sí todavía necesitamos de ellos, aunque ya estamos bigotudos, pero todavía necesitamos de ellos. Qué bendición en la vida aquí, hermano Neto, hermana, qué bendición por tener 68 años de vida y 75 años de vida también. Vamos a ver la palabra del Señor ahí, el salmista David, el salmista nos enseña, ahí donde fue la lectura, abren su Biblia en el Salmo 91. El Salmo 91, vamos a leer el versículo 1 nada más. ¿Ya lo tienen? Salmo 90 es, perdón, hermano. Salmo 90, después vamos ahí donde fue la lectura. Salmo 90, vamos a leer el versículo 10 nada más. Salmo 90, 10. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años. Oremos, ahí nada más, oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Padre bendito, por la vida que tú nos has dado. Gracias, Señor, por nuestra salud, bendito Padre. Gracias por la vida de esta pareja que están de fiesta hoy delante de ti. Gracias porque tú los has cuidado, los has protegido hasta esta fecha. Y tú lo seguirás protegiendo hasta que tú digas, ahora sí te toca venir. Pero que se haga tu voluntad tuya, Padre bendito. Bendice pues, Señor, a todos los que estamos presentes. Bendice tu palabra. Bendice a aquellos que van a ver también este programa. Segas tú, Señor, a sus hijas que están lejos. Bendice a todos, Padre bendito, bendice tu palabra, bendice mi vida, seas tú, Señor, que me des entendimiento y sabiduría, dándote gracias en el nombre de Jesús, amén. Aquí nos está hablando, ahora vamos en el Salmo 71, donde fue la lectura, Salmo 71, dice la palabra del Señor en el versículo 1, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. ¿En quién nos refugiamos nosotros? En Dios. Aunque quizás el hermano presidente ha dicho que ellos antes no eran cristianos, pero hoy ya son de Cristo. Pero que dice aquí este salmista, dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado y no sea yo avergonzado jamás. ¿Cuántos se avergüencen de la palabra del Señor? Dice Pablo también que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Desde la niñez hasta la vejez, nuestras vidas dan testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Quizás hay muchos de pequeños vienen a creciendo en lo espiritual, pero yo de 25 años así casi acepté a Cristo, ya de grande. Ellos también ya de grande aceptaron a Cristo, pero dice aquí la palabra del Señor: en ti, oh Jehová, me he refugiado. En Él nos refugiamos y dice: no sea yo avergonzado. ¿Por qué? Porque hay personas que van a decir, este ya se, disculpe esta palabra porque así lo han dicho siempre, porque así me lo dijeron cuando yo vine al Evangelio, este ya se echó a perder, ya dejó su primer bautismo. Eso es lo que dicen mucho, por eso, pero mientras que nosotros nos refugiamos en Dios y no seamos avergonzados jamás. Y dice, desde las niñeces hasta la vejez, nuestras vidas dan testimonio de lo que Dios ha hecho
por nosotros. Quizás ahí los hermanos, los ancianos grandes ya están hablando con sus nietecitos, con sus hijos, los más pequeños, les están diciendo cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Si le preguntamos aquí a nuestros hermanos, ¿será que ellos no han pasado en enfermedades? ¿Ellos no han pasado en pruebas, en problemas, en dificultades? Todo viene. Por eso dice Pablo, debemos dar gracias a Dios por todo. Porque tal vez no deberíamos decir que gracias, Señor, porque me enfermé. Gracias, Señor, porque me accidenté. Sino porque le damos gracias a Dios por todo, porque Dios siempre está con uno. Está uno en aflicción, Dios no pone la enfermedad, Dios no pone las pruebas, pero Dios siempre está con uno. Salimos de ahí de sus problemas, salimos de las enfermedades, porque Dios está siempre con uno. Por eso debemos de darle gracias a Dios. ¿Y hoy por qué le estamos dando gracias a Dios? Por la vida de estos dos hermanos que están cumpliendo años desde que Dios los ha traído al mundo hasta esta fecha. Dios los ha cuidado. Sigue diciendo, el salmista había envejecido y veía su vida como un testimonio de todo lo que Dios había hecho por él. Aquí este hombre, el salmista, le da gracias a Dios también, porque este está diciendo, Señor, tú me has cuidado ¿desde cuándo? Desde mi juventud hasta ahora. ¿En dónde? En mi vejez. ¿Y cuál más? Hasta las canas, dice. ¿Cuántos se avergüencen por sus canas? Yo también ya voy también ya con mis canas, pero no me avergüenzo, porque dice la palabra también que, ya no me recuerdo cómo dice uno de la palabra, pero habla de las canas, que es un orgullo de tener, ¿qué? Las canas. Entonces por eso aquí este hombre vemos ahí en el versículo 17, dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. ¿Desde cuándo el Señor nos ha enseñado? Desde nuestra juventud. Tú nos has enseñado las maravillas. Sigue diciendo: aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares. Este hombre ahí está pidiéndole a Dios que aún hasta allá, en otras palabras, ya estoy viejito, pero Señor, no me dejes, no me abandones. ¿Pero será que el Señor nos abandona? ¿Quién es lo que abandona? Es el ser humano que se aparta de Dios. Dios ahí está, siempre, como he dicho, siempre Dios está en lo bueno y en lo malo en nuestras vidas, siempre Dios está a nuestro lado. Por ese motivo debemos darle gracias a Él. Este salmista está diciendo que tú me has cuidado desde mi juventud, tú me has enseñado hasta ahora en mi vejez, hasta ahora en mis canas. Dios nos ha protegido, Dios nos ha cuidado desde que nacimos hasta ahora. Hasta ahora, esta fecha que extendemos, también no estamos cumpliendo años nosotros, pero también está cuidando a todos. A todos nosotros. Sigue diciendo:
y hasta que anuncie tu poder a las hasta que anuncie tu poder a la potencialidad y tu potencia a todos los que la a todos los que han de venir. Ahí nos está hablando que así como estos nuestros hermanos ya son grandes, ya ellos pueden decir a los nietos, a los hijos más pequeños: mira, mijito, busca de Dios, qué bonito es estar en las cosas de Dios. Mira yo cómo ya cambié. Yo no conozco sus vidas de ellos hasta de atrás. No sé si hablaban palabras exageradas como yo hablé un día. Yo sí hablé palabras exageradas. Por eso, como he dicho, hasta con palabras yo golpeaba a la gente. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, ¿Dios qué? Nos transforma, nos cambia. Y por eso ahora nosotros debemos decir a los niños: mira, cambia tú. Mira cómo Dios ha hecho desde mi juventud hasta ahora. Dios me ha cuidado desde esa fecha hasta ahora. Eso es lo que está diciendo este salmista. Que debemos contar nuestras maravillas, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Será que los hermanos así nacieron con sus instrumentos? ¿Ya venían destinados para eso? No, ellos empezaron a buscar qué privilegio Dios les había dado. Y ahorita mira hasta dónde están. ¿Será que yo sabía que algún día iba yo a predicar? Yo era borracho, drogadicción. Pero Dios me ha sacado. Por eso dice ahí el salmista David, el salmista dice, el versículo 1, dice que Dios dice: no nos debemos avergüenzar del evangelio de nuestros enemigos, porque muchos se burlan de uno. Pero ahí animo aquí a estos hermanos. Dice en el 16, versículo 16. Dice: vendré a los hechos poderosos de Jehová, el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. ¿De quién nosotros vamos a estar siempre pensando? En Dios. Quizás los hermanos, yo creo que hablan ahí con los nietos, dirán: ahora ya hay diferencia de lo que era antes, de lo que es ahora. Eso es lo que está hablando este hombre, que este hombre tiene una diferencia, lo que era antes y lo que es a su vejez. Vemos ahí en el Salmos 90. Dice la Biblia: los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robustos, 80 años. Hermano Neto ya lo pasó. Ya la hermana sí, ya faltan 2 años para los 70, pero como he dicho siempre, no se asusten. Muchos se asustan porque a ver si le llego a los 80, el 70, porque la Biblia dice que solo a 70 nada más y ahí nada más. Pero ¿quién es lo que da más vida? Dios. Él, cuando fue a Ezequías, ya Ezequías ya estaba a punto de morir, ¿cuántos años le dio? 15 años más de vida. Por eso aquí nos está diciendo: no se asuste, hermano Neto. Los días de nuestra edad son 70 años y lo más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molesta y trabajo. Pero ahí no nos dice que a los 70 y a los 80 años ahí nada más se acabó y se murió. Ahí no dice ahí.
Si no, nos está diciendo que ya, aunque haya más vida, pero es más ¿qué? Es más trabajo. Preguntamos a la hermana Julieta, ¿se vendría caminando de Esperanza hasta aquí? No. ¿Por qué? Porque ya ella mismo, su cuerpo siente que ya no soporta la caminada. Por eso nos está hablando que es molestia y trabajo. Pero hermano Neto todavía está fuerte. Ese es el que dice la Biblia que es robusto. Pero por eso he dicho siempre, pero el que no se cuidó de joven, el que yo soy uno que no me cuidé de joven por causa del alcohol, la drogadicción, y ahorita ya me duele los huesos, ya es trabajo para mí. Pero el que se cuida, creo que hermano Neto no conoció el alcohol, no, y ahí se cuidó, aunque no le servía a Dios, pero se cuidaba la vida. Por eso está todavía, lo vemos ahí, robusto. Sigue diciendo, dice, con todo su fortaleza es molestio y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Dice en el 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Según que debes ser temido. ¿Quién es lo que se enoja con nosotros? Es Dios. ¿Y quién es el que debe tener el temor? Somos nosotros. Nosotros le debemos tener el temor a Dios. Señor, tú eres el papá. A Él es lo que debemos acudirnos. Vemos ahí el versículo 5. ¿Con qué nos compara la vida? Dice, los arrebatáis como con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. El 6, en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. ¿Cómo es nuestra vida de nosotros? Como una flor. Florece en la mañana y en la tarde se seca. Pero nosotros no florecemos en la mañana y en la tarde nos secamos, sino viene nuestra edad acabando. Ahí vemos ahí nuestro hermano Neto, ahí todavía llega caminando a la iglesia, pero de aquí a unos 5 años ya nuestros huesos, ¿qué? Ya es molestia. Ya muchos dicen, los ancianitos dicen, ya me duele las rodillas, ya apenas subo la subida. Ya los huesos están, ¿qué? Desgastando. Pero cuando dice en el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos. Hoy que todavía los que tenemos fuerza, hoy todavía podemos, ¿qué? Servir a Dios, porque ya cuando la edad viene, ahí nos vamos, ¿qué? Quedando. No es porque nos estamos apartando de Dios, sino es porque ya es trabajo para uno. Por eso dice, enséñanos a contar nuestros días. Porque cada año viene uno más dolor en el cuerpo, cada año viene una enfermedad. ¿Por qué? Porque ya es la edad que viene acabando. Pero ¿cuándo debemos estar sirviendo al Señor?
cuando hoy que tengamos fuerzas todavía. Es hoy cuando tengamos fuerzas. Ya muchas veces, ya cuando no aguantamos, decimos, yo quisiera ir al culto, pero ya mi edad ya no me ayuda. Pero ya cuando ya estamos grandes, alguno dijo, yo gracias a Dios ya le serví a Dios. Ahorita también ya no estoy sirviendo con la iglesia, pero estoy aquí en la casa dándole gracias a Dios. Es porque le sirve a Dios. Pero ya hoy no puede unirse con la iglesia, ¿por qué? Por la edad. Así es que les animo que a nuestros hermanos, que ya que todavía tienen fuerza, cuando puedan servirle al Señor. Ya cuando ya llega de nuestras edades, dice que ya son fatiga y cansancio, ahí es donde ya anhelamos, decimos, yo quisiera estar con los hermanos, pero no puedo. ¿Por qué? Porque es nuestra fatiga, el cansancio. Yo les animo en el nombre del Señor. Y como he dicho al principio, en el número 71:1, no nos debemos avergüenzar jamás del evangelio, sino debemos estar siempre con Dios. Yo le animo ahí a la hermana también. Qué bendición que hoy estamos dando gracias a Dios aquí en este hogar, que ni se sabía si un día íbamos a hacer este servicio aquí. Pero ¿de quién es la voluntad? Del Señor. Animo ahí a la familia también, a los que nos están viendo y a los que están aquí a su alrededor de ellos también. Ahí tener paciencia, cuidar ahí a papá. Porque cuando he dicho, yo tengo experiencia, yo cuánto anhelo conocer a mi padre, pero no lo conocí. A mi madre nada más, pero ya se fue también. Pero todavía, como he dicho al principio, aunque todavía, ya soy de bigotes, pero todavía anhelo a una madre. ¿Por qué? Porque ellos dan ¿qué? Consejos. Ellos dan consejos. Decía yo una ocasión, 3 días tenía, estaba yo ahí mirando a unos jóvenes ahí. Después dije yo, mejor ya me voy con los ancianos, allá son más grandes y cuentan las historias de lo que ellos pasaron antes. Y me acerqué con ellos. ¿Por qué? Porque ahí ellos ya lo vivieron. Entonces por eso ahí respeten a papá y a mamá. Gracias a Dios que todavía están con vida con ustedes. El tema que le he titulado en esta hermosa hora es la ayuda constante de Dios. La ayuda constante de Dios fue el tema. La ayuda constante de Dios, por eso he dicho que siempre Dios está constante con nosotros. Está uno enfermo, muchas veces, como he dicho, muchas veces dicen, ese hermano Guillermo ya no me viene a visitar. ¿Pero quién está con ellos? Dios. Dios está constante con nosotros. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar por la vida de nuestros hermanos también, que hoy se están, como he dicho, hoy sí están jóvenes ahora, porque están cumpliendo sus 15 años de vida. Así es que vamos a orar por la vida de ellos. Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor Jesús. Gracias porque tú eres el dueño de nuestras vidas. Gracias por la vida de esta pareja, que hoy, Señor, están cumpliendo 68 años de vida y 75 años de vida también. Gracias porque los has cuidado, los has protegido. Tu palabra dice que tú ya sabías desde el vientre de la madre. Aunque quizás desde niñez crecieron sin servirte,
pero ya de grande ellos vinieron delante de ti. Aguárdalo, Padre bendito. Protégelos, cuídelos. Tal vez las familias, algunos se alejaron de ellos porque tal vez dijeron que ya se echó a perder, pero ellos tienen la salvación. Bendice pues, Señor, esta pareja. Seigas tú que los aguardes, que los proteges, que pongas, Señor, tus manos poderosas sobre de ellos, que quite, Señor, toda enfermedad. Quizás ellos han sufrido en enfermedades, pero así lo has restaurado también. Bendice pues la vida de ellos, la vida de toda su familia, los nietos, bisnietos y nietas también, y a todos, sus hijas, a sus hijos. Y bendice a todos los que estamos también presentes. Bendice al grupo, Padre Celestial, a los mariachi. Seigas tú, Señor, en sus vidas. Seigas tú que tú los cuides en cualquier viaje que ellos hacen. Gracias porque te servimos a ti, Señor. Y no servimos a otros dioses, sino solamente eres tú. Bendice pues, Señor, a todos. Y te entregamos la vida de ellos en tus lindas manos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. El tiempo ya a nuestra hermana que lleva el programa. Nos gozamos con la palabra del Señor, mis hermanos. Amén. Dios bendiga la palabra y también bendiga ahí a el siervo de Dios, ¿verdad? Que nos ha explicado la palabra del Señor. Vamos a continuar, mis hermanos. Voy a cantar un himno para felicitar a nuestros hermanos. Creemos que el Señor nos concede los años de vida y es motivo de agradecerle, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, quizás nosotros no estamos cumpliendo años, pero estamos agradecidos con el Señor porque nos está dando nuestros años de vida, ¿verdad? Y entonces tenemos que darle gracias a Él. Voy a cantar un precioso himno para felicitar aquí a hermano Ernesto, a su esposa. Gracias por los años de vida que el Señor le da. Vamos, voy a cantar entonces. Otro año Dios te concede en este mundo vivir y guardarle siempre quiere, oh cumpleañeros feliz. Denle a Cristo la gloria por tu feliz existir. Nunca desprecies su gracia, quiérele siempre servir. Gózanse hoy, cumpleañeros feliz. Denle al Señor su vida y corazón y vivirán bajo su fiel protección. Y en cada paso que dan, tú tendrás gran bendición. Otro año Dios les concede en este mundo vivir y guardarle siempre quiere, oh cumpleañeros feliz. Denle a Cristo la gloria por tu feliz existir. Nunca desprecien su gracia, quiérenle siempre servir. Gózanse hoy, cumpleañeros feliz. Denle al Señor tu vida y corazón y vivirán bajo su fiel protección. Y
y en cada paso que dan, tú tendrás gran bendición. Amén. Gócense, cumpleañeros. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones del Señor. Yo sé que el Señor, pues, les aumentará, ¿verdad?, sus años de vida. Solo que quiere que seamos fieles a Él. Voy a dejar de nuevo al Mariachi Ebenezer con su participación y voy a darles el tiempo, mis amados hermanos. Yo sé que a eso han venido, para seguir cantando, ¿verdad?, al Señor. Yo sé que el fruto de nuestros labios tenemos que darle a nuestro Padre Celestial. Tomen su tiempo, mis amados hermanos. Bueno, sí, bueno. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana, le podemos decir, ¿verdad? Gracias a Dios. Muchas felicidades a mi hermano Ernesto, su esposa. Nos es un gusto, ¿verdad? Ahora sí, mi hermano Ernesto cumpliendo 75 años y mi hermana 68 años de vida, ¿verdad? Pero creemos, ¿verdad?, que es una gran bendición. Yo quisiera llegar, ¿verdad?, 75 años. ¿Verdad, hermano? Quisiéramos llegar, como dice el hermano, pero ya estamos desgastados, hermano. Estamos cansaditos, ¿verdad? Pero muchas felicidades. Saludamos a los hijos que por ahí también nos están sintonizando, ¿verdad?, allá en los Estados Unidos. Claro que sí, ¿verdad? Y ellos dijeron, ¿sabe qué? Hagamos sus cumpleaños de nuestros papás, ya que están vivos. Eso es lo mejor. Eso es, ¿verdad?, ahora sí, gozarlo en vida. Eso es, ahora sí, mi hermano Ernesto con su esposa lo están disfrutando de esa gran bendición, ¿verdad?, que Dios les ha dado. Mi hermano, ahora sí, ¿está agradecido mi hermano Ernesto? Claro que sí, ¿por qué no estar agradecido con Dios? Porque creemos que nuestra vida, la vida, ¿verdad?, ahora sí depende de Dios, no depende de nosotros, de Dios. Dios es el que nos ha dado vida. Entonces queremos cantar esta alabanza que dice agradecimiento. Medita, Dios mío, por otro año que Dios les ha dado. Su corazón se inflama y turbado se de emoción, que no encuentran palabras con que expresar a Cristo. Y en agradecimiento hay en sus corazón. Dios cambió y sus vidas y le diste la esperanza. Y en aquel instante sus almas recibió un gozo tan sublime que al correr de los años han ido a esa fuente de sus felicidades. Agradecimiento hay en sus corazones. Cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios le ha dado, y en agradecimiento y
agradecimiento hay en sus corazones. Muchas felicidades, hermanos. Cambió y sus vidas, y le diste la esperanza. Y en aquel instante, sus almas se recibió un gozo tan sublime que al correr de los años han ido a esa fuente de sus felicidades. Agradecimiento hay en sus corazones, cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios le ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento hay en sus corazones. Claro que sí, hay agradecimiento en el corazón, ¿verdad? Ahora sí, de los hijos, de las hijas, los nietos y de estos dos cumpleañeros, ¿verdad? Hay agradecimiento en el corazón. Una alabanza más que lleva como tema. ¡Qué día tan alegre y qué día tan feliz! Qué día tan alegre, qué día tan feliz. Por ser sus cumpleaños y les venimos a cantar. Gracias damos a Cristo por otro año más. Hoy les felicitamos con todo el corazón. Hoy les felicitamos con todo el corazón. Y como dice Mariachi, felicidades, felicidades por concederles otro año más. Que goce siempre las bendiciones todos los años que vendrán. Que goce siempre las bendiciones todos los años que vendrán. Claro que sí. Y que goce siempre todos los años que vendrán. Qué día tan alegre, qué día tan feliz. Por ser sus cumpleaños y les venimos a cantar. Gracias damos a Cristo por otro año más. Hoy les felicitamos con todo el corazón. Hoy les felicitamos con todo el corazón. Felicidades, felicidades por concederles otro año más. Que goce siempre las bendiciones todos los años que vendrán. Que goce siempre las bendiciones todos los años que vendrán. Bueno, claro que sí, que goce siempre. Vengan los años, vengan todos los meses y todos los años, y que siempre gocen de las bendiciones de Dios.
una alabanza más, ¿verdad? Que queremos cantar en esta hermosa mañana, dedicarle una preciosa alabanza aquí a la vida de mi hermana. Porque creemos, ¿verdad?, que las mujeres son toda la vida, ¿verdad? El hombre sin la mujer no es nada, hermanos. El hombre sin la mujer no es nada. A veces el hombre va a traer su leñita, pero ahí está. Está humeando, aunque un trocito húmedo, ¿verdad? Pero ahí está humeando el fueguito. Pero se fue la mujer, amados hermanos, ya no es igual. ¿Solo qué? ¿Qué cosa hay debajo del fuego? Un gato. Nada más un gato debajo del fuego está. Pero valoramos, ¿verdad? Ahora sí, la vida de la mujer, ¿verdad? Porque podría haber maíz, podría haber harto azúcar, podría haber harto frijol, podría haber harta carne ahí en el hogar. Pero ¿quién es el que se levanta a cocer? La mujer es el de todo. La mujer dice que él es el que camina, la mujer es el que camina más y da más pasos en la cocina. Dedica su tiempo a los hijos, ¿verdad? Ahora sí, agradecemos también a los hijos que allá también ellos, me imagino que también se están gozando. Han apartado sus tiempos y han dedicado, ¿verdad?, este día para estar de fiesta. Queremos dedicarle una alabanza a la vida de mi hermana. Madrecita linda, muchachos, vamos con esto. Madrecita linda, madrecita bella, hoy en este día le vengo a cantar que seas muy dichosa hoy en este día. Que seas muy felices, le imploro al Creador. Si un día, mamita, te vas hacia el cielo, tengo la esperanza de volverte a ver. Allá con mi Cristo, donde van los santos, y juntos cantarles gloria al Redentor. Muchas felicidades, hermana. Madrecita linda, madrecita bella, hoy en este día le vengo a cantar que seas muy dichosa hoy en este día. Que seas muy feliz, le imploro al Creador. Si un día, mamita, te vas hacia el cielo, tengo la esperanza de volverte a ver. Allá con mi Cristo, donde van los santos, y juntos cantarle gloria al Redentor, gloria al Redentor, gloria al Redentor. Claro
que sí, con nada le podemos pagar el gran amor, ¿verdad?, de los padres con los hijos. Imagínense cómo estará Dios. Todos estamos agradecidos con el gran amor de Dios que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Creemos que ahora los hijos dijeron, ¿verdad? Ahora sí, hagamos su cumpleaños de papá, de mamá. Vayamos a traer, ¿verdad? Ahora sí, unas 5 gallinas. Ahora sí, ellos están valorando ese gran amor, ¿verdad? Imagínese, mi hermano Ernesto, cuánto sufrió usted, ¿verdad? Y peor la hermana. Pues es la más que se desvela por cuidar a sus hijos. Es la más, ¿verdad? Ahora sí que dedica su tiempo para los hijos. Tal vez en primer lugar ellos, ¿verdad? Ya, tal vez no tenían alimento, ¿verdad? Pero la mamá es el de todo. Lo envuelven, llevan sus pedacitos, ¿verdad? Pero creemos que ahora sí con nada le puedo pagar. Muchachos, cantemos esta alabanza, dice, ¿cómo podré pagar? ¿Cómo podrán pagar? ¿Cómo podrán valorar lo que mi hermano hizo con ellos? ¿Cómo podrán valorar? ¿Cómo podrán pagar lo que él hizo con ellos? Ya le diste cariño, ya le dieron amor cuando ellos eran niños, y lo llevan muy dentro, y lo llevan muy dentro, dentro de sus corazones. Muchas felicidades, hermanos. Hoy con esta fecha, hoy mi hermano Ernesto y también su esposa y también los hijos hoy lo recuerdan con cariño. Hoy le traen regalos, le traen muchos abrazos, hoy en este día, hoy con amor. Ya le diste cariño, ya le dieron amor cuando ellos eran niños, y lo llevan muy dentro, y lo llevan muy dentro, dentro de sus corazones. Y siempre lo llevarán muy dentro de sus corazones. Y el tiempo con mi hermano. Amén. Dios siga bendiciendo, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Y qué bonitos cantos que han entonado. Y eso es una gran verdad. Creemos que cada canto pues trae un mensaje para la vida de cada uno. Y también las alabanzas traen un mensaje para nuestras vidas. Así que Dios bendiga entonces a nuestros hermanos que han entonado, ¿verdad?, estos cantos. Ahí para alegrar la vida de cada uno, ¿verdad? Y de los hijos mayormente. Creemos que los hijos están tan agradecidos con el Señor por lo que se está realizando. Así que bendiciones para cada uno de ellos, a los que nos están viendo, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga en gran manera, en donde quiera que estén. Y vamos a continuar, mis amados hermanos, ya vamos terminando el culto de este día. Sin antes, vamos a cantar otro himno, así como iniciamos cantando, vamos a finalizar con otro himno más para ya dar fin
a este culto de acción de gracias por los años de vida que nuestros hermanos están cumpliendo. Vamos a cantar el 611 con alegres corazones, dice este precioso himno, y creemos que así es. Con alegres corazones estamos alabando al Señor. 611, cantemos. Con alegres corazones alabamos al Señor, celebrando tu cumpleaños. Hoy cantamos con fervor, te deseamos muchos años de completa bendición. Que tu vida sea en Cristo tu delicia y tu porción. Cantad, cantad, sí, cantad, felicidad, sí, cantad, deseamos hoy de corazón. Su nombre alabad, su nombre alabad, que Dios te dé su protección. El pastor te guiará en sendas de paz y amor, pues que contigo Cristo siempre está. Cantad, cantad, cantad. El Señor te dio la vida, con su imagen te dotó, para gloria de su nombre, ricos dones te legó. Dios que vela tus pisadas, a tu lado siempre va, por su gracia te sustenta con el cel y con maná. Cantad, cantad, sí, cantad, felicidad, sí, cantad, deseamos hoy de corazón. Su nombre alabad, su nombre alabad, que Dios te dé su protección. El pastor te guiará en sendas de paz y amor, pues que contigo Cristo siempre está. Cantad, cantad, cantad. Amén. El Señor te dio la vida, dice, con su imagen te dotó para gloria de su nombre. Así, mis amados hermanos, es como hemos llegado al final de este culto de acción de gracias, y le damos gloria al Señor porque ya lo hemos hecho para honra y gloria de Él. Y estoy tan agradecida con la familia, ¿verdad, Soto?, por tomarme en cuenta, principalmente hermana Lorena, porque ella dijo, usted va a llevar la dirección del culto ahí en el cumpleaños de mis padres. Así que Dios bendiga la vida de hermana Lore, y gracias, ¿verdad?, por acordarse de mi persona, y estamos para servirle al Señor, y estoy tan agradecida con Dios, ¿verdad?, porque nos provee vida para seguir en su ministerio. Así que gracias. Entonces, ya hemos podido realizar este culto. Ahora voy a dar el tiempo de nuevo a nuestro hermano presidente, porque él viene con palabras de agradecimiento. Bueno, hermanos, ya nos vamos, ¿verdad? Y también ya tenemos hambre. Quiero agradecer en especial a hermano Neto, hermana Lochita, por darme el privilegio para dar palabras de agradecimiento también. Y quiero agradecer a hermana Lorena, Señor me la bendiga,
una hermana fuerte que estuvo trabajando en la obra del Señor aquí en la Iglesia Sol de Justicia. También a su hermana Teresa, no la conozco, pero un día lo conoceremos, si no aquí, en la patria celestial. Así que agradezco a estas dos mujeres, también a los que están aquí, a Valentín, a Robinson, y quiénes más, los hijos. El Señor los bendiga, es una alegría. El hermano dijo que el papá sin mujer no es papá. La mamá sin el marido no es mamá también, va. Así que tiene que ser la pareja para que tienen que ser padres, ¿verdad? Así que este es el privilegio santo de contemplar la belleza de los hijos y la salud de los padres, ¿verdad? Así que el hermano Mariachi dijo que mientras hay mujer en la casa, hay alegría. Si no hay mujer, no hay alegría. Pero hay una cosa que dice que la mujer habla 5,000 palabras el día. ¿Y nosotros cuánto, hermanos? 3,000 palabritas nosotros. Así que nos ganan con 2,000, pero esto es el plan de Dios, ¿verdad? Así que es un privilegio santo poder servirle al Señor de esta manera. Muchas gracias, hermanos. Hermano Neto, por invitarnos. Hermanos del Mariachi Benecer, Señor los bendiga. En otra oportunidad, no sé dónde, pero nos vamos a ver y vamos a glorificar el nombre del Señor juntos. Hermano Guillermo, por la bendita palabra del Señor. Y hermano Marvin, su esposa, con esta transmisión. Señor, me los bendiga. Pues tal vez no fue tanto como se quería, por la misma señal, hermanos, que aquí dice que la señal aquí en Guatemala no iba a pasar, pero pasó. Así que entonces, Señor los bendiga, hermanos. Hasta aquí estamos y yo creo que de parte de la familia hay almuerzo para nosotros. Así que vamos a disfrutar de un pequeño almuerzo. Y después que terminamos con la oración final, hay un momento de felicitación a los cumpleañeros. Y nuestros mariachis van a querer salir por la puerta con los más himnos. Así que entonces, muchas gracias a todos, Señor me los bendiga. Ahí a los que nos prepararon el... Sí, ya los mencioné. Sí, gracias hermana. Sí, ya mencioné a hermana Lorena, hermana Teresa, son los que nos están viendo allá en Estados Unidos. Decía que no conocemos a Teresa, pero si no lo conocemos aquí, allá lo vamos a conocer, ¿verdad? Así que entonces es privilegio, es un gusto poder vernos con nuestros hermanos y los hermanos de la iglesia que estuvieron aquí, pues Señor nos bendiga. Muchas gracias, ahí estamos, vamos a continuar si hay algo más en el programa. Amén. Bueno, ya escuchamos las palabras de agradecimiento, así que vamos a despedirnos orando y después de la oración tenemos las felicitaciones. Así que vamos a terminar orando, hermanos, pónganse de pies, vamos a orar. Voy a orar, hermanos, en esta hora del día. Oremos. Amantísimo Señor, tú que habitas en los cielos y en nuestro corazón, venimos delante de tu presencia, oh Dios eterno, con acciones de gracia por todo lo que haces con nosotros. Gracias, Señor, por este día. Hemos estado tan alegres, regocijados en tu presencia, porque somos tus hijos y reconocemos tu grandeza. Porque tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos también nuestras ofensas, si en algo te hemos ofendido, Señor. Perdónanos y líbranos de todo mal, Señor amado. Estamos en estos momentos ya culminando, Señor, este culto de acción de gracias, elevado a tu presencia, mi Dios. Porque tú así has permitido, Señor, los años de vida de nuestros hermanos, de nuestra hermana y de el hermano Ernesto. Guárdalos en tus santas manos, Señor, en la palma de tus manos creemos que nadie nos arrebatará. Así, Señor, bendice a cada uno de los que hemos estado presentes. Bendice, Señor, a esta familia, oh Dios, a los hijos, a las hijas, a los nietos de hermano Ernesto. Puedes tú ayudarlos allá en donde quiera que se encuentren. La vida de hermana Lore, la vida de hermana Teresa, Señor, guárdalos allá. Empúñalos en tus manos preciosas, mi Dios. Yo sé que ellos trabajan
y puedes librarlos de todo accidente. Lo ponemos en tus manos, oh Dios eterno. Desde ya, Señor, bendice a nuestros hermanos del mariachi, Señor, que han estado, Señor, con nosotros, bendiciendo tu nombre con las alabanzas. Puedes guardarlos a cada uno por nombre y puedes llevarlos con tu paz y tu bendición. A nosotros también condúcenos en paz, porque creemos que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Bendice a hermano Marvin, a su esposa y a su niño, y a todos, Señor, los que estamos presentes. Algo otros vendrán, Señor. Tú puedes bendecir a la familia Soto, mi Dios eterno. Yo sé, Señor, que hay regocijo en sus corazones por todos lo que has hecho con ellos. Así, Señor, nos encomendamos en tus lindas manos. Bendice también los alimentos que han podido preparar mis hermanas, Señor. Quizás las nueras han estado en la cocina, mi Dios, y algo otros también ayudando. Puedes tú ayudarlos, bendecirlos también a ellas. Bendice también los alimentos antes de que nosotros participemos de ellos, Señor. Tú puedes santificarlo, mi Dios. Estas cosas y favores te pedimos orando en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Voy a dar el tiempo a las felicitaciones. Los hermanos del mariachi continuarán, ¿verdad?, ahí con su participación. Y que Dios nos bendiga.
Bueno, sí. Muy bien, llegamos al final de este servicio. Muchas gracias ahí a los que nos están viendo en la Unión Americana. Gracias ahí a las personas que se han reportado. Muchas gracias. Aquí estamos en la casa de nuestros hermanos cumpleañeros. Gracias. Aquí estamos juntamente gozándonos con todos los hermanos. Gracias ahí a todos. Vamos a leer unos comentarios que nos hicieron llegar. A Jocelyn Mérida dice: doy gracias a Dios por otro año más de vida de mi papito y de mi mamita. Los quiero mucho. Un fuerte abrazo a la distancia. Así que gracias a nuestra hermana. Pues gracias por comentar. Y aquí estamos llevando la cobertura de esta actividad. Vamos a ver. Gracias a los que nos vieron, nos están viendo. Pues ahí no podemos establecer una buena señal por el día de hoy, por lo tengo que estamos en parte baja, así que, pero lo que hicimos, espero que le ha sido de agrado, así que muchas gracias por vernos, gracias por seguirnos a nuestra página. Aquí estamos, aquí con nuestros hermanos gozándonos juntamente con ellos, así que gracias ahí a los que están pendientes de la transmisión. Pues gracias por compartir, gracias por regalarnos un like. Aquí estamos llevando esta cobertura, así que escríbenos de dónde usted nos ve, cómo se llama, qué lugar, para así pasar su saludo. Así que muchas bendiciones ahí a todos los que nos están viendo a través de producciones Jiré Llano Grande. Así que estamos, ahí estamos para cualquier invitación, cualquier evento que usted desea tenernos en su actividad. Así que muchas gracias, gracias por escribir su comentario. Vamos a ver. Aileen Rodríguez Morales dice: saludos desde Chiapas, México. Muchas gracias, bendiciones a todos. Saludos ahí al tío Sarverio Sunum, bendiciones tío. Ahí también hasta Aguazarca, frontera con Malapa, ahí nos estuvimos gozando juntamente con los mariachis también. Ahí estamos, ahí bendiciones a los hermanos. Vamos a ver a Jocelyn Mérida: Dios le bendiga a mi hermana Rosy Rodríguez. Dios les bendiga a todos los hermanos de la Iglesia Sol de Justicia. Ofni Velázquez Rodríguez: felicidades hermano Ernesto y a su esposa, no sé de dónde nos visualiza, así que muchas bendiciones de Pastor Ofni Velázquez Rodríguez en Tuxtla Gutiérrez. Así que saludos hasta Tuxtla Gutiérrez a nuestro hermano Ofni Velázquez Rodríguez. Ahí a nuestros hermanos, saludos a los hermanos del mariachi, así que mariachi Benecer, saludos ahí al mariachi en esta hermosa tarde. Así que muchas gracias. Aileen Rodríguez Morales dice: te miro desde Huixla, Chiapas, saludos. Yo conozco a los mariachis de Villa Hidalgo de Mazapa de Madera, así que tiene audiencia. Así que aquí estamos gozándonos juntamente con el mariachi de Villa Hidalgo, Mazapa de Madero. Ahí a la familia ya están a la mesa disfrutando de un delicioso almuerzo. Muy bien, seguimos gozándonos juntamente con los hermanos.